Buenos días a todos. Vamos a dar hasta las 6:05 para que arranquemos. Bueno, bienvenidos a todos. Este es el taller preparatorio de ciberseguridad. En este taller, bueno, antes de todo, me escuchan que sí, y que me confirmen, por favor. Sí, te escuchamos bien. Gracias. Bueno, como les mencionaba, este es el proyecto Engancha TIC, en donde se pretende certificar competencias de los participantes en temas de ciberseguridad.
Si bien pensar en una certificación de ciberseguridad de modo general es algo ambicioso porque ciberseguridad tiene demasiados campos de acción, lo que se pretende es que todos los participantes puedan, que tienen conocimiento, aquí se parte de la base de que ustedes ya tienen un conocimiento previo, puedan certificar esos conocimientos y les sirva para su campo laboral o puedan generar una ruta de aprendizaje adicional y obtener otras certificaciones en el campo, de acuerdo a lo que les apasiona. Ya sabemos que la ciberseguridad tiene diferentes aristas pues, de conocimiento, en donde tenemos gobernanza, tenemos red team, blue team, tenemos gestión de vulnerabilidades, tenemos también derecho cibernético. En fin, también análisis forense o análisis forense digital. Entonces, existen diferentes campos de conocimiento. Nosotros lo que pretendemos con la preparación de certificación es tomar de todo un poco y certificar esos conocimientos que ustedes puedan tener en el campo. Ya de ahí, pues parte ya la especialidad que cada quien pueda tener en el campo como tal. La agenda que nosotros vamos a manejar el día de hoy, también darle la introducción y ahí explicar otros temitas también del proceso y la dinámica que vamos a generar pues dentro de estos 5 días de impartir estos talleres. Vamos a presentar también los temas generales que vamos a visualizar en la temática de estos 5 días. Vamos a arrancar con el día número uno, donde vamos a hablar de sistemas operativos y generalidades en networking. Vamos a hacer unos ejercicios con algunas preguntas del examen o tipo examen, en donde es importante que vayamos, pues como teniendo ya la adaptación sobre la presentación de esta prueba, y hacia ahí van direccionadas, pues como las guías que nosotros vamos a ir generando en los 5 días, pues la idea es prepararlos para la presentación de ese examen de certificación y que todos lo puedan pues pasar. Son preguntas como de selección múltiple o algunas son a nivel de retos, algunas pueden ser autocompletado, entonces, o más bien completar algunos enunciados, no autocompletado. Y ahí es donde ya ustedes, basado en también en un caso, ustedes van a dar respuesta basados en su conocimiento a esos casos que nosotros presentamos ahí en la prueba. Y ya, ahí vamos a ir como afinando ya también a ustedes, como preparándolos para poder presentar bien ese examen. Vamos a generar unas conclusiones de ese primer día. Y a su vez, como esto es un proceso muy dinámico, en donde está compuesto de 5 días, darles algunos tips para que ustedes vengan preparados para el día de mañana y sepan cómo va a ser la dinámica. Y vamos a hablar el día 2 de activos de información. Igual, pues ya les voy a presentar cómo van a ser los 5 días y la temática de los 5 días, donde vamos a tratar de englobar todas los temitas o algunos temas de mayor relevancia dentro de ciberseguridad, entendiendo lo que les mencionaba, de que pues, el campo de la ciberseguridad es bastante amplio. La introducción, me presento, pues mi nombre es Sergio Álvarez, soy ingeniero informático, un apasionado de todo este campo. Tengo 2 maestrías, una en seguridad informática y otra en dirección en ciberseguridad. Mi experiencia más que todo se basa, o más que todo se ha basado en el campo defensivo y ofensivo. Esto en el ánimo de establecer controles orientados al ciberriesgo y generar estrategias de ciberseguridad para organizaciones. Todas estas estrategias en el marco de ISO 27001 y NIST, en donde a través de esos marcos de referencia y las buenas prácticas, implementar estrategias para las organizaciones para generar posturas de seguridad de resilientes y con el ánimo de proteger esas infraestructuras. Perdón, ¿alguien habló? Ah, bueno.
Entonces, ese ha sido como mi enfoque. También he sido un apasionado de las pruebas de penetración o pen testing, que se le llama. Me ha gustado mucho trabajar y encontrar algunas brechas de algunos sistemas de información y ponerlas para poder asegurarlas en organizaciones y generar posturas adicionales de control, el análisis de vulnerabilidades. Todo este tema de los equipos rojos me apasiona bastante. Igual, como menciono, también he tenido como ese rol de gobernanza y de postura defensiva, en donde también me gusta diseñar controles y generar análisis de riesgo basado en el ciberriesgo, que es diferente un análisis de riesgo convencional a un análisis de ciberriesgo. Y adicional a eso, me ha apasionado también mucho el tema de cloud computing, y entonces he tenido ya también una orientación también en certificarme en nube. Entonces me ha gustado mucho también la arquitectura cloud de AWS específicamente. He sido como ese por ese proceso que me ha gustado mucho, y engranarlo a todo lo que ya conozco de ciberseguridad. No me las sé todas. Y soy también una persona que constantemente está aprendiendo. No me da pena decir que no sé algo, pues si no lo conozco, lo consulto o me remito a otras fuentes de investigación. Pueden haber aquí personas que sepan más que yo, pues no tengo ningún problema con eso. De hecho, soy un constante aprendiz, y lo que trato de impartir acá no es tampoco una ley de Dios. Simplemente les trato de impartir mi conocimiento y darles como esa experiencia que he venido recogiendo en el tiempo, en donde ya son más de 15 años trabajando con tecnologías de la información y más o menos unos 6 años especializado ya en ciberseguridad. Entonces, trato de aportar ahí mi granito de arena, y un convencido de que cuando se imparte cualquier tipo de aprendizaje, ya sea formativo o de cualquier tipo de educación, hay que desaprender un poquito, no cerrarnos a que lo que yo conozco es definitivo, sino desaprender para poder aprender cosas nuevas. Si somos muy cerrados a veces con el conocimiento, no vamos a tener la capacidad de aprender nuevas estrategias, nuevas técnicas, nuevas competencias que cualquier formador o cualquier fuente de investigación nos esté impartiendo o nos esté dando una nueva señal para poder obtener nuevo conocimiento. Entonces, no nos cerremos, tratemos de abrir la mente y recibir cualquier tipo de información adicional que se nos pueda impartir para nuestro provecho. Es el mensaje ahí para arrancar. Bueno, los temas que nosotros vamos a abordar en este amplio campo de acción que es la ciberseguridad, en los 5 días que vamos a trabajar, van a ser los siguientes. Vamos a trabajar sistemas operativos y generalidades de networking. Vamos a hablar a nivel conceptual algo que ustedes ya deben tener claro a nivel de los sistemas operativos, cómo están definidos en su arquitectura, cuáles son los que más se usan hoy en día, cuáles son los que la diferencia entre los sistemas operativos más usados, y tener como ese brochazo, por así decirlo, de todas las generalidades de un sistema operativo en sí, para tener posturas defensivas y ofensivas, ya ir mapeando o generar ese mapa mental en donde tenemos que adaptarnos para poder generar los controles adecuados, y también desde el enfoque o el punto de vista del Red Team, que son los elementos que más se pueden generar a nivel de explotación o vectores de compromiso o indicadores de compromiso en esos sistemas operativos cuando existen brechas. Y también entender un poco sobre las generalidades del networking. Sabemos que el networking es la base fundamental de la ciberseguridad en sí, entendiendo de que cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando de hiperconectividad o sistemas hiperconectados, y dentro de esos sistemas hiperconectados entra la ciberseguridad para generar controles o mecanismos defensivos para que no se vean comprometidas esas conexiones. Hemos visto que en el contexto digital actual, el común denominador es conectar y conectar dispositivos de cualquier índole,
Y bueno, y esa hiperconectividad es lo que ha generado una problemática importante sobre la seguridad de esas comunicaciones, esas conexiones de esos dispositivos que están compartiendo información. Y bueno, ahí la ciberseguridad es donde entra a darle doble clic a todos esos puntos de conexión para generar estrategias o controles para prevenir cualquier tipo de compromiso en los pilares de seguridad de la información, entendiendo de que la ciberseguridad, la seguridad informática y la seguridad de la información se basan en el principio de protección de la tríada de seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, y deben generarse los mecanismos de control para poder preservar esos tres pilares. Entonces vamos a ver esas generalidades de networking y cómo también entramos a participar nosotros desde el rol de ciberseguridad en la protección de esos mecanismos de comunicación. Vamos a hablar también en el día 2 de activos de información, los activos de información que son también una base importante de la ciberseguridad, en donde sin activos de control, activos de información, es más bien sin mapear los activos de información, es difícil generar una postura de ciberseguridad y de control, entendiendo que los activos de información en muchos de los casos son los activos más importantes en una organización y son los que permiten generar o más bien disponer una visión y una misión dentro de una organización o generar procesos misionales en organizaciones a través de esos activos. Entonces, entendemos que los activos de información pueden tener un origen físico, un origen lógico, también pueden ser procedimientos, también pueden ser documentos, en fin, pueden ser en diferentes formatos. Y igual, desde nuestra postura de ciberseguridad, nos va a interesar es únicamente los dispositivos que tienen origen digital y están conectados en algún tipo de red o infraestructura de comunicación. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a generar todas las estrategias de control y es importante conocer cuál va a ser la estrategia que vamos a tener nosotros para mapear todos esos activos y clasificarlos como corresponde, con su encargado o su doliente, por así decirlo, con el nivel de severidad que tiene para la organización en cada uno de los pilares y partiendo de eso, definir una postura de control, ya sea con una metodología de análisis de riesgo para definir los controles que se le van a aplicar a ese activo de información. Igual, muchas organizaciones tienen activos completamente regados y no tienen una clasificación apropiada de esos activos. El día en que ocurre algún incidente o algún problema con ese activo de información, no se tiene definido los controles que pueden aportar para prevenir algún incidente relacionado con ese activo y que la organización pueda continuar sus procesos misionales. Entonces, eso también lo tenemos que tener claro ya en este nivel. Para poder entonces generar esas estrategias de control y a su vez conectarnos, entendiendo de que los activos de información es el insumo fundamental de una metodología de análisis de ciberriesgo, cómo poder mapearlos para poder tener ese insumo para esa gestión del riesgo. Luego vamos a hablar también de metodologías de análisis de vulnerabilidades. Entendiendo de que el análisis de vulnerabilidades es una tarea también bastante grande dentro de la ciberseguridad, donde no es solamente poner un software automático a analizar vulnerabilidades y hasta ahí, tiene también más de fondo, en donde vamos a ver que hay una clasificación de severidad, de que hay un scoring relacionado con las vulnerabilidades que tienen que ver con el apetito que tiene la organización para clasificarlas y basado en eso también entender de que las vulnerabilidades siempre, en la mayoría de los casos en la organización, y es difícil encontrar organizaciones que puedan decir de que no tienen vulnerabilidades. Muchas veces las organizaciones tienen que convivir con las vulnerabilidades porque es dispendioso la solución, porque genera bastantes costos también resolverlas también por algún nivel de obsolescencia esencia en algunos sistemas de información. Entonces, pretender solucionar todas las vulnerabilidades en cualquier sistema de información es a veces complicado. Entonces, si bien los sistemas de análisis de vulnerabilidades automatizados generan un punto de referencia importante, no son completamente
o más bien no abarcan completamente este tipo de esta actividad, y eso lo vamos a ver también, y vamos a definir también algunas estrategias para que ustedes también conozcan algunas definiciones y puedan también tenerlas como base en el examen. Vamos a hablar también de postura de hacking ético, o más bien de estrategias de hacking ético. Vamos a hablar de la metodología PTES, entendiendo de que hay algunas otras metodologías, pero esta metodología es la que considero que más se usa actualmente para procesos de hacking ético, en donde ese proceso de hacking, entendamos de que debe tener previa autorización de la parte, debe existir un alcance. Y muchas veces no incluye procesos de explotación. Eso debe estar acordado con la parte, hasta dónde nosotros vamos a llegar con una auditoría de este nivel. Todo englobado en el proceso ético de esa prueba. Entendamos que nosotros no podemos entrar a testear cualquier tipo de sistema de información de buenas a primeras. Eso es un delito, eso es uso abusivo de un sistema de información y tiene penalidades por la ley colombiana y también las leyes internacionales. Entonces, vamos a trabajar siempre en el marco de la legalidad. Y vamos a hablar, por eso también, del derecho de ciberseguridad. Existen plataformas para los más entusiastas. Ya sabemos que existen plataformas como Capture the Flag o Capture la Bandera, como Hack the Box, Try Hack Me, que pueden ayudar a fomentar ese aprendizaje, y todo orientado en una postura defensiva para poder fortalecer infraestructuras y apoyar a organizaciones para que tengan sistemas más seguros a través de procesos de auditoría y asesoría, pues, que nosotros podamos brindar teniendo este nivel de competencia. Ya al final vamos a hablar también de análisis forense digital, también a nivel conceptual, sin mucho nivel de profundización, ya entendiendo que ustedes tienen una base también de conocimiento. En el análisis forense digital vamos a hablar algo de cadena de custodia, vamos a hablar también de cómo investigar algunos rastros relacionados con incidentes, entendiendo de que el análisis forense en muchos casos es cuando o nos contratan o nos apoyan o nos solicitan apoyo, es cuando ya ocurre el incidente, ya se pasaron todas las capas de seguridad que se tenía en la infraestructura y hay algún incidente que necesita revisarse a fondo. Entonces nos toca hacer como una especie de rollback por todas las, o de retroceso por cada una de las capas en las que pudo haberse implicado el incidente. Entonces el investigador forense digital tiene que empezar a hacer una evaluación de todos esos puntos en los que pudo haber sido vulnerada la seguridad organizacional y entregar evidencias y análisis de cada uno de los pasos de investigación que realizó sobre esa evidencia digital, y presentar quiénes fueron los implicados o qué tecnologías fueron las vulneradas para poder fortalecerlas y ya poderla adherir a los procesos o a la estrategia de ciberseguridad que la organización tenga. Entonces son 5 días de aprendizaje, de evaluación, de validar conocimientos, en donde, como digo, no se abarca en su totalidad lo que es la palabra ciberseguridad en sí, entendiendo todo lo que es. Vuelvo y recalco eso porque me parece importante, pero tratamos de vincular temas que para nosotros es de vital importancia para un analista de ciberseguridad, que se tengan, que se fortalezcan y puedan promover ese conocimiento a otros niveles, a otras certificaciones más avanzadas que existen en el mercado, hablando ya de posturas ofensivas o posturas defensivas o de gobernanza, que puedan ser usadas de referencia para que ustedes puedan tener un campo de acción mucho, mucho mejor y puedan obtener mejores oportunidades laborales si es el caso. No sé si hay dudas hasta este punto. También los micrófonos van a estar abiertos en cualquier momento que quieran hacer preguntas, aportes, son bien recibidos. Hola, buenos días. Quería saber si esa presentación va a estar disponible en algún link o algo para descargar o si... Y la grabación también. Buena pregunta. La verdad, esto fue pues como una iniciativa que salió muy rápido. No sé si va a haber alguna plataforma, todavía no tengo ese dato. Si quieren, el día de mañana yo les averiguo bien esa información y ya para que ustedes puedan saber esto cómo va a estar también disponible para ustedes. Vale, gracias. Vamos. Voy a ver aquí en el chat, aquí hay como varias cosas.
Esto también habla sobre la presentación. Listo. Voy a ponerlo aquí a un ladito para también, si ustedes me quieren escribir, los que no se animen a hablar y listo. Bueno, entonces arrancamos con el día 1. Vamos a hablar de generalidades, entonces, relacionadas con los sistemas operativos y networking. Dentro de los sistemas operativos y networking, vamos a tener dos objetivos dentro de este día de aprendizaje. El primero, pues a nivel de sistemas operativos, vamos a repasar los conceptos sobre los cuales se generan los cimientos de las definiciones de los sistemas operativos más comunes y cuál es el funcionamiento. Nosotros desde un enfoque de analistas en ciberseguridad, sea defensivo o ofensivo, vamos a tener que saber cómo está dimensionado un sistema operativo, cuáles son las estrategias de hardening y no aseguramiento, cuáles son los que existen en el mercado, cómo interactúa el usuario, cómo ese sistema operativo en algunos de los casos se gestionan los recursos a nivel de hardware. En fin, vamos a tener que tener esos detalles claros para poder saber cómo responder algunas de las preguntas de la certificación. Vamos a conocer también algunas generalidades de networking. Aquí no vamos a hablar de direccionamiento, TCP versión 4, versión 6. Aquí ya partimos de la base que eso ya lo tienen suficientemente claro. Y igual, pues dentro de lo que sí necesitamos fortalecer son las bases del modelo OSINT, pues sobre las cuales se desarrollan también las estrategias de ciberseguridad, en donde se colocan componentes de seguridad, valga la redundancia, en cada una de esas capas, y también pues alineados con algunos procesos de defensa específica, y también el atacante del otro lado sabe por cuál capa de ese modelo OSI también generar sus estrategias ofensivas para comprometer algún pilar de la seguridad de la información. Entonces, tenemos que saber o tener muy, muy claro todas esas capas de ese modelo OSI desde la postura defensiva y ofensiva, y eso es lo que pretendemos en este espacio también, direccionar cómo sería una trama de algún servicio, cómo pasaría por cada una de esas fases del modelo OSI hasta llegar a la capa pues, física específicamente. Vamos a ver cómo pasa por cada una de esas capas y generar esas estrategias o esas posturas defensivas u ofensivas, según sea el caso. Entonces, arrancando y entrando en materia, ¿cómo es la composición o la arquitectura dentro de un sistema operativo? Un sistema operativo se basa en estos tres elementos fundamentales, en donde partimos de que el sistema operativo tiene un núcleo llamado kernel. Ese kernel es el que gestiona los recursos dentro del sistema de información. Es el que genera ese nexo entre los recursos de la máquina, sea procesador, memoria, todos esos buses de datos, todos esos componentes que nosotros vemos en una arquitectura de hardware son o generados esos enlaces de comunicación o esas interfaces de gestión con ese núcleo o ese kernel que se encarga de la gestión adecuada de esos recursos para poder ser ya manejados por los intérpretes de comandos. Una vez ya se tiene esa gestión de esos recursos a través de ese núcleo, el intérprete o el shell es el que muchas veces es el nexo entre el usuario y la máquina. Ya sabemos que nosotros desde el intérprete de comando vamos llamando programas, vamos llamando diferentes herramientas y nosotros nos despreocupamos de cómo el sistema operativo gestiona todos sus recursos, porque eso ya lo está haciendo el núcleo. Prácticamente nosotros nos desentendemos de esa parte y el núcleo también está generando internamente controles para que no vayan a existir procesos que puedan escribir en ese núcleo porque ya generaría un nivel de compromiso a nivel de seguridad bastante importante. Entonces se puede decir que esta área es bastante controlada por el sistema operativo
Y también algunos atacantes han sido capaces de generar compromisos en este núcleo y poder generar algún tipo de afectación en esos sistemas de operativos. Pero lo ideal es que el sistema operativo tenga la capacidad de que en ese núcleo no existan procesos que puedan invadir esos procesos de gestión de recursos a nivel de hardware, porque eso pues, es una tarea específica pues, del núcleo o del kernel. Entonces, el intérprete de comandos es esa interfase. Ese intérprete de comandos se puede desglosar en dos aristas. Uno son los shell que mencionaba. Esos shell son los que permiten esa interacción. Y el GUI, que es esa interfaz gráfica que también ha evolucionado bastante en el tiempo, sea en Windows o en Linux, en donde también se puede generar una interacción entre el usuario allá desde el punto de vista gráfico y la máquina. Entonces nosotros ya instalamos aplicaciones, abrimos cualquier tipo de componente y eso internamente genera todo ese proceso de gestión operativa interna, asignándole la cantidad de procesador o la cantidad de hilos o la cantidad de recursos necesarios para que se puedan ejecutar esos programas en los diferentes espacios de memoria que tenga asignado ese núcleo para ese proceso. También el sistema operativo genera también un sistema de archivos y basado en ese sistema de archivos es donde nosotros ya empezamos a almacenar o generar procesos de entrada y salida de almacenamiento ya en superficies físicas de disco, en donde a través de esos sistemas de archivo también se hacen procesos de instalación propia del sistema operativo, se generan también almacenamiento de nuestros trabajos o nuestros archivos de trabajo diario, y ahí también es gestionado directamente por la arquitectura del sistema operativo a través de tablas de asignación, que existen varias que ya conocemos en el tiempo, como NTFS, FAT y bueno, esos tipos de estructura de almacenamiento donde a través de esos bloques de trabajo pues se va posicionando cada uno de esos datos y ya pues podemos invocarlos ya a través de nuestro intérprete de comandos o específicamente a través de un GUI para poder abrirlo y relacionar los diferentes programas que puedan tener algún tipo de vínculo con ese archivo o ese dato que nosotros estemos llamando. Entonces, eso a grandes rasgos es una arquitectura de un sistema operativo que lo tenemos que tener ya bien mapeado y bien claro dentro de nuestro proceso de gestión en ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es esa interacción que los usuarios están teniendo, como mencionaba, con el sistema operativo? Entonces, tenemos que todas esas solicitudes a nivel de usuario son interpretadas por el shell. Ya internamente el kernel es el que se encarga de gestionar todas esas estrategias para poder administrar el hardware como corresponde. Entonces, nosotros aquí tenemos el shell y tenemos el GUI, que aquí no aparece en el grafiquito, pero son los que más han avanzado dentro de lo que tiene que ver la gestión o más bien esas interacciones del usuario a lo largo de la historia de los sistemas operativos. Entonces, nosotros nos despreocupamos de esta parte y nosotros o hemos visto la evolución, aunque también esto ha evolucionado en el tiempo, claro está, pero nosotros hemos visto la evolución de esos sistemas operativos a nivel de shell y a nivel de GUI en cada una de esas distribuciones del sistema operativo. Entonces, hemos visto que a nivel ofensivo, ese shell es por eso también de bastante valor cuando nosotros estamos desde una postura ofensiva tratando de comprometer un sistema de información, porque ese shell es esa interacción ya propia con el objetivo, con el sistema operativo objetivo, en donde nosotros ya a través de obtener ese recurso, ya estamos teniendo una interacción directa con el objetivo y podemos generar una lateralización o un nivel de afectación mayor en el sistema comprometido, porque básicamente ya estamos conversando con el máquina. Entonces, eso es como a tener en cuenta. Entonces, dentro del entorno de trabajo estamos viendo de que nosotros estamos en presencia de estas grandes distribuciones a nivel de sistema operativo. Ya sabemos que tenemos que tener conocimiento de versiones en Windows, en Unix, en Linux, en Mac OS.
y saber algunas diferencias que marcan todas estas distribuciones de sistemas operativos. Sabemos que Windows es el sistema, es un sistema operativo privado o de uso privado y que requiere un licenciamiento para su uso y que es uno de los sistemas operativos más usados en nivel mundial a nivel de estaciones de trabajo. Esto entendiendo de que muchas de las estaciones de trabajo hoy en día, dentro de lo que es la operación propia o la gestión operativa propia de cada uno de los usuarios, se basa mucho en programas que están diseñados en plataforma Windows, en donde la gestión del día a día se basa ahí por la facilidad, por la simplicidad, y entendiendo esto, pues por eso es que hay tantos vectores de ataque relacionados en basados en Windows, porque muchas de las estaciones de trabajo están basadas en este sistema operativo. Entonces vemos que reiterativamente están saliendo parches de seguridad en plataforma Windows, precisamente porque pueden existir, perdón. Porque pueden existir vectores de compromiso, indicadores de compromiso que pueden afectar el sistema operativo en sí por un uso tan amplio dentro del ecosistema digital que existe actualmente. Entonces, muchas de los exploits y vulnerabilidades que se reportan están orientadas en su mayoría o pues en su gran medida a endpoints relacionados con este sistema operativo, lo que no quiere decir de que Windows sea el más inseguro de todos. Creo que todos tienen debilidades dentro de su concepción y pueden generar alguna brecha de seguridad de mayor o menor impacto. Ya depende mucho de la estrategia de ciberseguridad que se aplique dentro de las organizaciones. Por ejemplo, existe una concepción muy errada de que a Windows, Linux y Mac no hay vulnerabilidades o malware relacionados con esos sistemas de información. Y es una percepción completamente errada dentro de esto que nosotros manejamos actualmente en ciberseguridad. Todos los sistemas operativos tienen brechas, todos los sistemas operativos tienen vulnerabilidades reportadas y se siguen reportando. Entonces, ahí radica los principios fundamentales de ciberseguridad, en donde tenemos que preservar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad y generar estrategias para protegerlos independiente cuál sea la plataforma. Entonces, ahí la diferencia fundamental en Windows y en Unix radica en precisamente cómo se gestionan los recursos. Y en Linux y en macOS es precisamente cómo se gestionan los recursos a nivel del kernel. Ese kernel es el que se encarga de esa gestión operativa de los recursos. En todos estos se gestiona de una manera diferente, entendiendo de que macOS ha tomado como referencia el kernel de Unix. En su versión, Unix es un sistema operativo que es privado, pues no tenemos acceso al kernel como si lo tenemos en distribuciones de Linux, pero entonces macOS ha tomado algunos elementos de Unix en algunos kernel que se han liberado de versiones de Unix y han podido desarrollar también su GUI y su shell propio. Y hemos visto pues que el principio de macOS ha sido la generación de sistemas de información que sean fáciles de trabajar y que tengan una orientación, un público objetivo que le guste la simplicidad y el uso gráfico de alta presentación o de alto manejo, pero que también tiene focos de vulnerabilidades reportados y que también trabajan constantemente en solventar brechas de seguridad, ya sea en su sistema operativo o en sus aplicaciones. Hemos visto que Linux se puede decir que es un sistema operativo basado en Unix, no es Unix propiamente al 100%, ha tomado los lineamientos, se puede decir que Unix es el papá de estos dos sistemas operativos, ha tomado principios de elaboración y de funcionamiento de Unix para sacar las diferentes distribuciones que hoy conocemos, Zend, Debian, todas estas distribuciones que existen actualmente están desarrolladas con una base o un principio en Unix utilizando el kernel que generó Linus Torvalds en su momento y sobre ese kernel libre que tiene una comunidad bastante amplia, se han venido desarrollando todas las distribuciones que hoy en día conocemos y podemos utilizar
para ya sea utilizar estaciones de trabajo o servidores, que vemos que los servidores en su mayoría a nivel mundial están basados en Linux por su estabilidad, por su rendimiento, por sus prestaciones, por su simplicidad a la hora de aplicar parches de seguridad y demás. Y vemos que son ampliamente utilizados. Entonces, el lado ofensivo también conoce que la mayor cantidad de servidores actualmente en el mundo son Linux y también genera diferentes estrategias para poder comprometer esos sistemas de información. Entonces, decir abiertamente que Linux no le dan virus o que no le dan malware es una afirmación bastante falsa, porque pues ya tenemos un campo de acción bastante importante a nivel de servidores en este tipo de plataforma. Entonces también existen diferentes estrategias para comprometerlos, entendiendo de que existen bastantes. Entonces vemos que hay un amplio espectro de dispositivos o de puntos finales con Windows y servidores con Linux. Entonces ahí estamos viendo los mayores indicadores de compromiso actualmente, si vamos a algún tipo de estadística relacionada, en los que estamos viendo de que actualmente se ven pues más afectados en algunos de los pilares de seguridad. Vemos que Unix también, pues si bien no es tan usado, por ejemplo, vemos plataformas como AIX de IBM, en donde se han desarrollado también bastantes elementos para hacer ese sistema bastante seguro. También existen brechas de seguridad también en ese tipo de sistema, y también se trabajan día a día por solventar brechas o elementos que puedan comprometer ese sistema de información, al igual que macOS, que ya como visualizamos, pues tiene, o más bien como hablamos, tiene también algunos puntos que pueden afectar el funcionamiento de ese sistema. Aquí tenemos una tablita comparativa de los tres sistemas más usados, o inclusive pues ahí me faltó Mac, pero también considerando ahí que también es de pago, pues a nivel de licenciamiento, el pago es que usted compre el hardware de ellos, el hardware de ellos se casa con el sistema operativo, por eso es que lo hace tan estable, que diseñan su sistema o su kernel o su sistema operativo y su GUI basado en el hardware que tienen. Entonces, por eso lo hace tan estable dentro de su funcionamiento. Entonces, consideramos que los sistemas operativos Windows son sistemas operativos de pago, los Linux en su mayoría o en gran parte de ellos son basados en un principio de comunidad o comunitarios a través del licenciamiento GNU, y a través de ese licenciamiento se van desarrollando las diferentes distribuciones. También hay distribuciones que son cerradas, si bien tienen comunidad, pues vemos que hay algunas distribuciones que también son privadas. Entonces, pues ellos también han cerrado en algunos aspectos algunas de esas distribuciones, desarrollos y funcionamientos específicos de esa distribución. Vemos que Unix también tiene un licenciamiento en algunas distribuciones. Vemos que también la orientación específicamente desde Windows es más que todo las estaciones de trabajo, por esa interacción, lo que mencionábamos con algunos aplicativos. Linux es más usado en servidores, también Unix es más usado en servidores. El tema de la compatibilidad en Windows es más amplia que en Linux y en Unix. Vemos que el uso en Windows no requiere de alto bagaje o alta capacidad de quien interactúa con el sistema de información. Entonces también tiene un foco ahí importante como usuarios objetivos, ya sea en vectores de phishing o en suplantación, porque pues cualquier usuario que está al frente de un computador tiene por lo general un Windows. Entonces también se generan bastantes compromisos relacionados con phishing en este tipo de plataformas en donde está insertado el malware para que sea descargado abiertamente por quien usa el sistema operativo Windows. Eso no lo vemos tanto en Linux, pero igual también tiene también sus debilidades, sus dolores, que también son gestionados por analistas, y también es más usado en servidores como tal, al igual que Unix, pero es más utilizado por profesionales. Son interfaces más intuitivas las de Windows y las de macOS que las de Linux en su mayoría, y las de Unix.
Esto igual, los GUI han evolucionado mucho y yo creo que ya están tan a la par los GUI de Linux como los de Mac, pues igual pueden existir algunos contradictores sobre esa afirmación, pero igual yo veo que también ha evolucionado bastante el GUI open source, entonces también no hay que dejarlo tampoco de lado y creo que también a nivel de solución de estación de trabajo es una buena alternativa. Técnicas ofensivas y defensivas de los sistemas operativos. Entonces vemos que técnicas ofensivas existe explotación de vulnerabilidades, ingeniería social, ataques de fuerza bruta. Ahorita voy a visualizar lo que me ponen en el chat para poderle dar trámite al tema. Ingeniería social, ataques de fuerza bruta, ataques de diccionario, inyección de código. Y existen también técnicas defensivas que también ya tenemos que tener mapeadas. ¿Cuáles son las técnicas defensivas a nivel de sistema operativo? El hardening, que son las actualizaciones y aplicación de parches, las políticas fuertes a nivel de contraseñas, las estrategias multifactor al inicio de sesión, ya sea en aplicativos que estén inmersos dentro de la gestión del sistema operativo, en donde pues, a través de los principios de lo que sé, lo que tengo y lo que soy, se puedan mezclar esos tres principios y generar una buena estrategia multifactor. Actualmente estamos viendo de que utilizamos lo que sabemos y lo que tenemos a través de un OTP o un generador de código adicional para poder acceder a sistemas de información que requieran un nivel adicional de seguridad y es el ideal dentro de la gestión de aplicativos. Entonces, se debe utilizar esa estrategia para esto, para fortalecer aún más ese principio de autenticidad o autenticación. Debe existir una monitorización de la seguridad en el funcionamiento de esos sistemas. Debemos tener NOCs, SOCs que puedan controlar cómo se están gestionando esas tecnologías y también tener alertas tempranas sobre un mal funcionamiento que está ocurriendo en algunas de esas plataformas. Debemos también tener ahí firewalls y listas de control de acceso. Esto ya a nivel de red, pero también existen firewalls y listas de control a nivel de sistemas operativos que también pueden ser gestionadas a través de soluciones de seguridad de endpoints, en donde también podemos tener una capa adicional de defensa para poder proteger el sistema operativo aún más. Si bien el sistema operativo puede ser seguro desde su posición, desde la actualización de parches y actualizaciones de seguridad, también es importante adicionarle esa capa de control con una solución endpoint de seguridad. Entonces ahí también vamos a tener controles a nivel de ese endpoint para poder gestionar posibles alternativas a nivel de ese firewall local y a nivel de esas listas de control que también pueden ser seteadas con esas soluciones. En su mayoría, las soluciones de seguridad actuales vemos que tienen esas capacidades. Vamos a tener que gestionar políticas de privilegio mínimo, en donde si bien tenemos acceso a un sistema operativo y ese sistema operativo le vamos a dar una credencial a ese usuario para que se autentique, ese usuario va a tener accesos limitados a todas las aplicaciones que puede desplegar dentro de ese sistema de información. Entonces debemos partir desde una política de principio o de privilegio mínimo para que no tenga acceso a nada. Entonces, de ahí partiendo de eso, vamos a irle dando solamente acceso controlado a cada uno de los puntos en los que necesite posicionarse ese usuario a través de esas estrategias de privilegio mínimo. Vamos a tener en cuenta también el cifrado. El cifrado lo vamos a ver presente en capas superiores del modelo OSI y es una estrategia bastante importante dentro de la preservación de la seguridad en el envío de esos mensajes. Entonces vamos a cifrar en capas superiores del modelo OSI para que sea más eficiente esa gestión en las capas inferiores y también sea más segura y podamos prevenir ataques de suplantación o ataques de hombre en el medio. Entonces el cifrado se volvió una piedra angular en todos esos procesos de gestión y envío de información en los canales de comunicación. Y vamos a tener también estrategias de segmentación. También que sirve para aislar los diferentes puntos de nuestra red y poder protegerlos y que si existe un nivel de compromiso asociado hacia un segmento, no se pueda lateralizar y no se pueda subir hacia a donde tenemos acceso a algunos recursos adicionales, entonces la segmentación se vuelve también una estrategia bastante importante dentro de esas técnicas defensivas. Existen más, pero para que ustedes tengan mapeadas las posiciones ofensivas y defensivas que existen dentro de los sistemas operativos.
Entrando en las generalidades de networking, podemos observar aquí todas las diferentes capas en este grafiquito que tenemos aquí. Podemos visualizar las capas superiores del modelo OSI, donde tenemos la interacción no, de no, nosotros, ya en nuestro sistema operativo, con algunos servicios. En lo que nosotros mencionamos aplicación, ahí podemos catalogar HTTP, FTP, SFTP, todos los servicios con los que nosotros interactuamos. Y cómo a través de esa interacción que nosotros vemos en un aplicativo, vamos bajando a través de cada una de las capas y vamos generando posiciones defensivas y también estrategias ofensivas según sea la naturaleza de nuestro rol. Y vamos bajando por cada una de ellas, por la capa de presentación, sesión y transporte, donde se define específicamente el protocolo sobre el cual se va a transportar la información. Vemos que está o sea, los que más se ven son TCP y UDP. TCP orientado a la conexión, UDP orientado al servicio. En TCP, entonces, cuando está orientado a la conexión, ya sabemos que tenemos el saludo de tres vías. En UDP no existe ese saludo, simplemente el envío de la trama y el emisor y el receptor, o el receptor y el emisor y el envío de la información, sea cual sea el destino. Ahí no interesa la seguridad, sino el servicio. Entonces, eso lo vemos en servicios de streaming, de video, de voz, en donde lo importante es el servicio. Entonces, se podrán imaginar que ahí no debe existir algún tipo de dato confidencial o información sensitiva, porque si no tiene seguridad inmersa o por lo menos un saludo de tres vías, pues podemos desconfiar de la naturaleza de esa trama. Vemos la capa de red donde visualizamos todo el tema de enrutamiento y el enlace de datos donde vemos todo el tema ya de encabezado de la trama donde está visualizada la dirección MAC y la dirección IP y la capa física que se refiere al medio como tal. Entonces aquí vemos un ejemplo en donde estamos visualizando a través del envío de un correo electrónico cómo vamos pasando por cada una de esas capas del modelo OSI, en donde, por ejemplo, SMTP se le integra seguridad en esta capa importante. Vemos algunos puertos como el 587 específicamente, donde a través de TLS se cifra la información de envío. A través de nuestro servicio de correo, pasa por las diferentes capas, se le adhiere se adhiere pues el protocolo que es TCP, se hace el enlace de datos o enrutamiento a través de los diferentes servidores de correo, se envía a través de ya al final en una capa física donde se depuran errores específicos sobre esa trama y simplemente ya viene el envío de la comunicación sobre la capa física en donde vemos que hay impulsos eléctricos, perdón, impulsos eléctricos dentro de las diferentes fuentes físicas y solamente se visualizan en sistema binario como se muestra acá a través de ese medio de comunicación que puede ser coaxial, UTP o fibra óptica. Ese es a grosso modo el mapa de red que ya debe estar bien mentalizado y cómo a través del paso de esos datos va pasando por cada una de esas capas. Ya cuando llega al destinatario, es el proceso inverso. A través del proceso inverso se visualiza, ya va pasando inversamente a través de cada una de estas capas hasta visualizarse en la capa de aplicación el resultado del envío de esa información. Observamos entonces lo que mencionaba, TCP orientado a la conexión, UDP orientado al servicio. Entonces vemos que el saludo de tres vías es gestionado en TCP, en UDP no es gestionado de esa manera, simplemente se solicita un recurso y el servidor lo sirve, valga la redundancia, y lo envía en caso contrario, según sea la necesidad dentro del envío de la trama de datos en UDP. Acá tenemos un ejemplo de algunos de los compromisos a nivel de ataques que pueden existir en cada una de las capas, entendiendo lo que explicábamos anteriormente, pueden haber estos ataques relacionados y compromisos en cada una de esas capas. Entonces vemos que el exploit se ejecuta en capa de aplicación, phishing puede estar en alguna capa de presentación y sesión, el tema de secuestro puede ser en capa de transporte, donde a través de la trama TCP podemos generar algún tipo de compromiso o de secuestro sobre esa trama, sobre quién es el origen y el destinatario, y poder hacernos pasar sobre un destinatario legítimo siendo atacantes y recibir esa información.
También vemos que puede existir temas de reconocimiento o puertos en capas de transporte también, en donde a través de la apertura de un puerto podemos visualizar con algunas herramientas si existe ese puerto abierto y si hay algún servicio que puede ser vulnerable y nosotros a través de algunas de esas herramientas podemos evaluarlo. También podemos generar compromisos a nivel de denegación de servicios. Ya sabemos que puede existir inundación de paquetes y el servicio no estar también con la capacidad de soportar todas esas solicitudes y poderlo inundar. Vemos ataques de hombre en el medio. Spoofing a nivel de suplantación también, como por ejemplo la suplantación ARP, que también es un caso específico ahí, en donde podemos a través de inundación de tablas ARP también suplantar paquetes a nivel de capas de red local y poder también recibir esos orígenes de datos haciéndonos pasar por quién es el usuario real, siendo el atacante, y recibir tramas de datos para visualizar qué hay ahí en esas tramas y lo que no haya sido cifrado en capas superiores, poderle visualizar la información. También vemos que el sniffing trabaja también más en capa 2, aquí ponía en capa física, pero lo veo más en capa 2, en donde a través de la implementación de ese sniffing se puede visualizar también esas tramas de datos y cómo se están comportando y si tuvieron buenas prácticas en capas superiores a nivel de cifrado y visualizar si el comportamiento de ese envío de esa información en el protocolo que se haya manejado, sea TCP o UDP, y visualizar si no se está teniendo alguna práctica adecuada ahí. Y muchas de las herramientas de NOC están orientadas en este punto para poder visualizar también si existen indicadores de compromiso que puedan detectar o generar alertas tempranas sobre el funcionamiento del envío de la información en estas capas de transporte. Ya para finalizar, y esto va rapidito así como ven, es una hora solamente que tenemos para abordar estos temas porque ya hace parte de la idea de que ustedes ya tienen conocimientos previos. Entonces, aquí hay algunas preguntas tipo examen. Aquí se habla, por ejemplo, de una pregunta, listar servicios comunes de servidores Linux. Algunos servicios comunes de servicios Linux, podemos saber que existe, por ejemplo, Apache, puede existir SSH. Ya ustedes pueden ir mapeando algunos de estos y si no tenemos acceso a la presentación, tómenle un pantallacito a esto y van desarrollando estas preguntas que les sirvan de ejercicio, así como lo estamos haciendo acá. Vamos a hacer una o dos. Listar servidores comunes en Windows. Entonces, Windows Server. Servicios comunes en Windows Server. En Windows Server, ¿qué tenemos? Active Directory, ¿cierto? Ya ustedes van también completando ahí. ¿Qué tipo de error común presenta Windows y cuál puede ser la causa? Entonces ya sabemos que la Blue Screen es una de ellas. ¿Qué orígenes puede tener? Tema también de corrupción de memoria. Sí, puede ser también fallo de hardware. Entonces, estos son algunos de los errores que pueda tener. Pueden existir otros también. Ya es dejarlo ahí. ¿Qué es el GRUB en Linux? Ya sabemos que el GRUB es el que permite la gestión de arranque en Linux, para saber con qué distribución, si tengo varias distribuciones en Linux, con cuál me voy, o si tengo Linux y Windows, con cuál me voy. Bash, ¿qué es? Es un intérprete, sí, un intérprete de Linux que me permite también generar procesos automatizados con scripts para poder gestionar recursos o procesos dentro de Linux. Generar automatismos que son muy importantes dentro de la gestión de seguridad defensiva, también ofensiva, para automatizar procesos. ¿Qué es el modelo OSI? Entonces ya vimos, es un modelo compuesto por siete capas. Algunos mencionan la capa 8 también, que es el usuario, porque muchos de los errores existen ahí en esa interacción entre el usuario y el sistema operativo y todas esas capas que vemos ahí, que el usuario no las tiene por qué entender, pero nosotros desde nuestro rol de analista sí debemos saber cómo va pasando la información en cada uno de estos. Y en fin, cada una de estas preguntas para que las tengan ahí relacionadas y las puedan tener ya bien conceptualizadas porque una de estas puede caer en el examen. Entonces, para que lo tengan ahí dentro de su plan de estudio.
Conclusiones del día uno, ya sabemos entonces el sistema operativo, cuáles son los sistemas operativos que existen, cuál es la composición o la arquitectura de ese sistema operativo, ya sabemos el modelo OSI, cómo está compuesto cada una de esas capas, sabemos cuáles son los protocolos más usados, TCP y UDP, y algunos conceptos de seguridad que también estudiamos en cada uno de esas capas y que pueden generar algún nivel de compromiso. La preparación del día 2, y para que le tomen un pantallazo, va a ser esta. Vamos a trabajar estos temas: identificación de activos de información, clasificación, amenazas y vulnerabilidades, aplicación de términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, y vamos a hablar algo de ISO 27001 y 27002, que son importantes para, como a nivel de directriz sobre esta, sobre este proceso de gestión de activos de información. Vamos a ver preguntas que hayan colocado aquí en el chat rápidamente. A ver, a ver. Precisamente había una de qué tan importante es la ISO 27001 para ciberseguridad. Perfecto, sí, bastante. Es un lineamiento, los marcos de referencia siempre van a dar lineamientos bastante importantes sobre la gestión o la generación de una estrategia de ciberseguridad. Yo digo que no se debe pensar en inventar la rueda, y usted como analista de ciberseguridad no va a inventar la rueda, sino que se va a apoyar de esos estándares internacionales que están probados y que son certificables, como lo es ISO 27001. A través de la ISO 27001 usted puede generar un sistema de información, un sistema de gestión de seguridad de la información y alinearlo con ciberseguridad, que puede ser 27.035. Y ese estándar le ayuda para poder generar una estrategia de ciberseguridad adecuada y que pueda gestionar los activos de información basado en la preservación de los pilares fundamentales de la seguridad de la información, que tiene relación con la seguridad de la información, la seguridad informática y la ciberseguridad. Los tres están pensados o definidos para preservar los tres pilares o la tríada de seguridad. Entonces, tiene mucho que ver y es una estrategia bastante aceptada para poder generar esa gobernanza o esas buenas prácticas de gestión de recursos y generar también estrategias defensivas o posturas defensivas para la preservación de sus activos de información. Gracias. Esta presentación, ¿dónde la encuentro? Vamos a ver dónde quedaría. Les tendré esa pregunta. La clase de mediodía la va a generar otro docente. No sé si va a tener la misma temática o la misma metodología. Pues esta es mi metodología. No sé si vaya a ser otra diferente, pero yo los trataré de preparar de la mejor manera para la presentación del examen. Esto, Fride, exacto. Esta es una distribución de que liberó Unix y Mac la tomó para el desarrollo de sus sistemas de información. Sí, bueno, yo creo que si alguien más tiene alguna duda sobre lo que vimos, rápidamente, no cierran la sala. De pronto una, yo he hecho por ahí en Cisco, la Academia de Cisco NetAcad, por ejemplo, de nivel medio, unos free que hay por ahí de seguridad en terminales, ciberseguridad de introducción, pero pues a comparación, digamos, en uno de ética del hacker, pues también de free, pero a nivel como intermedio, pero a comparación, digamos, a esa posible certificación, ¿cómo estarían esas otras como paradas? Pues si se entiende que las otras son certificaciones free, pues, de parte de Cisco, pero, pues, a nivel de conocimiento, pues, digamos, o a nivel, digamos, de esas que van a brindar, o de esas que van a brindar ustedes, digamos, ¿cómo estarían esas? No, muy bien, porque nosotros igual, pues si pensamos el curso de ciberseguridad con algunos componentes de gobernanza o administración, por ejemplo, buenas prácticas de los estándares de seguridad, tiene un componente defensivo y uno ofensivo. No podemos pensar de que a nosotros van a tirar, por ejemplo, un escenario, hackee esta plataforma. No, pues no vamos a llegar a ese nivel como una certificación como Fancy Security que genera ese tipo de retos. Nosotros, basado en las casuísticas que vamos a entregar, vamos a dar un escenario y unas preguntas de selección múltiple relacionadas con ese escenario, en donde si tomaste algunos cursos o si has tomado algunos cursos
de seguridad ofensiva va a ser más que suficiente sobre la posibilidad de resolver las preguntas que nosotros estamos proponiendo en esta certificación. Entonces, si ya has hecho prácticas relacionadas con ese tipo de escenarios, vas a estar más que bien. Pues sigue así y ya la idea es proyectarse a generar, a obtener certificaciones ya un poco más prácticas en el sentido de comprometer, si te gusta el lado ofensivo, en el lado de comprometer esas máquinas y obtener banderas, por ejemplo, como lo que mencionaba, con plataformas como Hack the Box, en donde te van a servir como bastante, de bastante ayuda para obtener esa certificación un poco más avanzada, si lo que te interesa es ese perfil ofensivo ya como tal para prestar el servicio de Hackinet. No, que en esta vamos a utilizar, pues realmente lo que pasa es que me perdí una parte, pues ahorita se me está reiniciando la PC. Vamos a utilizar herramientas, no sé, un Cali o, pues no sé, para algún tipo de laboratorio acá de práctica, antes del examen. Sí, vamos a hacer algo pues a muy alto nivel, porque como mencionó, esto va a estar más orientado a que ustedes se certifiquen. Entonces, tenemos solamente una hora para abordar las temáticas que nosotros visualizamos que vamos a ver en el curso. Podemos tener algún escenario muy puntual en el que yo sí les voy a mostrar, por ejemplo, con Cali, cómo se realiza y ustedes pueden realizarlo también del lado suyo, pero no es que les vaya a mostrar un paso a paso sobre la implementación. Esto no es un curso de precisamente de aprendizaje, esto es un curso Correcto. orientado a la certificación. Entonces, ahí yo puedo mostrarles un escenario puntual y sobre ese escenario puntual ustedes pueden replicarlo y realizarlo ustedes, no habría ningún problema y sí lo vamos a manejar a lo largo del curso. Vale, gracias. Profe, buenos días. Una pregunta Buen día. final. Con lo que hemos aprendido en el diplomado de la UdeA y Sapiencia, ¿es suficiente para poder aspirar a certificarnos o tenemos que hacer un esfuerzo extra? No, más que suficiente. Los que están conmigo en el diplomado y tomaron esta certificación van a tener los insumos necesarios para optar por la certificación. Simplemente asistir a los talleres de esta semana y ya con eso van a tener las bases para poder resolver las preguntas del examen. Algunas preguntas aquí adicionales. ¿Cuándo se realiza el examen? No, también se las debo, se las digo la próxima clase. ¿Alguna máquina virtual que se deba tener en cuenta para practicar? Muy importante usar VirtualBox o VMware y ya sobre eso, pues consultar cómo se despliegan máquinas virtuales, tengan un Kali Linux para que vayan practicando. Si tienen una postura ofensiva, si tienen una postura defensiva, también pueden implementar controles como analizadores de vulnerabilidades y Sniffer como IDE, como Wireshark. O también Snort como IDS, algunas herramientas que no vamos a ver pues en este curso de preparación para implementarlas. Simplemente aquí es una preparación, las podemos visualizar, como le decía al compañero, en algunos escenarios que yo ya tengo implementados para que ustedes vean el funcionamiento, pero hasta ahí. ¿Qué tan recomendable es el curso de ciberseguridad de Coursera? Pues yo digo que ustedes, cualquier curso de ciberseguridad que vayan a tomar es importante. Lo que sí deben definir es primeramente un curso general que englobe todo lo que puede llegar a alcanzar la ciberseguridad a nivel de temas y ya ustedes de ahí generar una curiosidad, una pasión por alguna de las líneas de aprendizaje, que son muchas, entonces quererle pegar a todo es complicado. Entonces ahí sí les digo que es importante cualquier curso que ustedes vayan a tomar de cualquiera que sea la plataforma para que tengan una visión holística de todo lo que puede tener la ciberseguridad y ya sobre eso generar su línea de profundización. Es dado directamente por, también se los debo, no sé si es de mi chico de la UdeA. Entonces yo voy a tomar estas preguntitas, aquí las estoy copiando para tener la respuesta la próxima clase. Voy a tomar esta, voy a tomar esta de cuándo se realiza el examen y alguna otra que se me pueda escapar. Estos talleres son para la preparación del examen de ciberseguridad, ¿correcto? ¿Algún link de información para contestar las preguntas? No entendí. Estas preguntas que hay acá, ustedes pueden tomarle la captura, tómensela ahí por si no tenemos acceso a la grabación y ustedes puedan desarrollar las preguntas de esta temática.
Lo van a cerrar rápidamente. A ver, esto ya lo respondimos. Esa preparación es donde se. Bueno, listo. Está lo de las grabaciones. Esto se los voy a responder también. Listo. No sé si algo más ya para cerrar. Nos pasamos ahí un poquito, pero bueno, creo que era importante. Laboratorios en línea para practicar. Yo creería que sí. Esto es importante. Había que tomar un curso. Esto no es un curso propiamente de aprendizaje. Si bien yo les voy a tratar de enseñar algunas cosas que conozco, esto básicamente los va a preparar a ustedes es para la realización del examen y ustedes se puedan certificar. Entonces, los que se matricularon debieron haber leído un poco sobre la información y esto está orientado hacia la certificación, de que ustedes tengan unos conocimientos previos para poder certificar. Entonces, si entran muy perdidos, les sugiero que estudien estas preguntas, que estudien la preparación del tema siguiente para que no vengan muy fuera de base y puedan de pronto tomar conceptos nuevos y si no pasan la certificación, pues tomar un curso adicional de ciberseguridad. Bueno, señores, entonces nos vemos mañana, 6 de la mañana, arrancamos bien puntuales. Muchas gracias por participar. Listo, gracias. Hasta luego. Gracias, profe.